A ver, esperamos a un rival difícil. Además que juega de una forma que diferente a los rivales anteriores. Es un equipo que está aprovechando mucho las ocasiones de gol que genera y que está siendo eficaz en defensa. Es decir, es un equipo que tanto en la fase de grupos como sobre todo en estas dos eliminatorias ha demostrado una gran eficacia en las áreas. Y eso es lo que tenemos que contrarrestar sobre todo. Porque puedes ser superior en el juego, puedes ser superior a nivel futbolístico, pero luego el acierto decanta las eliminatorias sobre todo, más que una liga. Y entonces vamos a tener que estar muy atentos, defender muy bien, muy bien. Y no cabe ninguna duda como que el primer partido no es determinante porque faltarían otros 90 minutos, pero te facilita o dificulta el pase. Entonces jugamos en nuestro campo y tenemos que intentar ser igualmente solventes en la parcela defensiva que fuimos contra el Nápoles y el Leverkusen. A partir de ahí, pues fomentar el pase. Pero yo consideramos que esa circunstancia va a resultar clave en la eliminatoria. Es un equipo que en la Europa League viene jugando con 5 defensas habitualmente, que presiona fuerte, que corre mucho, que hace transiciones defensivas y ofensivas muy rápidas y que acumula mucha gente en las dos áreas, muchos para defender y muchos para atacar en esas transiciones. Es decir, nos va a exigir a un ritmo alto de juego y a tener acierto a nivel técnico y dominar ciertos criterios del juego ofensivo y defensivo diferentes a muchos de los partidos que hemos hecho esta temporada. Tenemos que habituarnos para contrarrestar al rival y sobreponernos a ellos. Que va a ser una eliminatoria muy exigente, como ha dicho el míster, un rival que viene de eliminar a equipos a priori favoritos, y entonces nos va a exigir mucho y esperamos mañana hacer un gran partido para ir con un buen resultado al partido de vuelta. Bueno, yo creo que también un poco de ganas de aquella temporada, nos quedamos a un pasito de una final y vernos otra vez ahí en cuartos a dos pasos de una semifinal, yo creo que motiva mucho a los jugadores, a la afición, que también tiene muchas ganas de poder llegar a una final. Entonces yo creo que hay que, la motivación es máxima y tenemos que hacer dos grandes partidos porque estas oportunidades se presentan y hay que aprovecharlas, que no sabes cuándo pueden volver.